Walter, amigos, todavía falta un mes de ventas de autos aquí en Argentina, pero de todas maneras podemos hacer tranquilamente un balance porque los números no van a cambiar significativamente. Hasta noviembre se han vendido en Argentina 385 mil autos, lo cual es una cifra baja. Recordemos que, por ejemplo, en 2013 se llegaron a patentar en Argentina casi 1 millón de autos. O sea que este año, que probablemente termine entre los 415 mil o 420 mil como mucho, ventas en Argentina es sin dudas un número muy bajo en perspectiva histórica. También hay que decir que va a crecer alrededor de un 6,5% respecto a 2021, pero siempre en valores muy bajos. Y esto, por supuesto, tiene que ver con la restricción de la oferta, porque el gobierno no deja importar suficiente cantidad de autos y entonces pasa todo lo que sabemos, un mercado restringido con suba de precios y algo que venimos resaltando mucho aquí en este espacio, que es el tema de que los más perjudicados son las personas que necesitan acceder a un auto relativamente económico, porque todo se decanta hacia los autos más caros y de gama media y media alta, porque son los que tienen mejor rentabilidad. En este panorama quiero resaltar algunos números de las marcas y los modelos más vendidos aquí en este 2022 en Argentina. Toyota es la marca que arrasa, basada en su modelo industrial, ya lo dijimos aquí hace unos días. El modelo industrial de Toyota funciona muy bien y eso le permite vender muchos autos porque tiene una balanza comercial superavitaria. Toyota va a ser la marca que más autos va a vender a Argentina, y lo curioso es que el puesto número 2 va a ser para Fiat. Fiat nunca, hace mucho que no estaba en esta posición. Siempre el líder hace más de muchísimos años es Volkswagen en Argentina, que en este caso cae al puesto número 3. Más abajo nos encontramos con Renault en el puesto 4, con Ford en el puesto número 5, y en el puesto número 6 sí vamos a tener que esperar hasta fin de año porque están muy parejos entre Peugeot y Chevrolet. Entre los modelos más vendidos, bueno, no hay demasiadas novedades. El caso emblemático, bueno, es el Cronos, que el Cronos va a cerrar como el auto más vendido, que se fabrica aquí en Córdoba, y esto tiene que ver, como les dije, con las restricciones a las importaciones. Todos los modelos más vendidos de este mercado van a ser modelos nacionales necesariamente, porque no queda otra. El otro modelo súper exitoso es la Hilux. Si bien la Hilux no creció en mercado en Argentina, es más, perdió un poquito de mercado, pero esto tiene que ver con que Toyota decidió vender una poca cantidad de Hilux aquí en Argentina, o sea, menos de lo que podría, simplemente para exportar más, y de esa manera le dio mucha nafta a dos modelos. Corolla Cross. Corolla Cross se vendió tremendamente bien en este 2022, gracias, como le digo, a las exportaciones de Hilux. Y el Etios. El Etios se ha transformado en el vehículo de ingreso de gama para quien no vaya a optar por un Cronos. Bueno, mucha gente está apostando al Etios y este modelo también ha funcionado muy, pero muy bien en Argentina. El otro modelo que quiero rescatar es también nacional, el Peugeot 208, este modelo que se fabrica en la planta del Palomar y que en este 2022 tuvo el impulso que no pudo tener en 2021 y se convirtió también en uno de los más vendidos de Argentina y seguramente también será un jugador clave en 2023. Mi nombre es Mauro Sol.